Hola, hoy vamos a ver cómo calcular el rango de una matriz por un método que se llama el método de reducción de Gauss. Tenéis en vídeos anteriores cómo usar este método para resolver ecuaciones sin matrices, directamente con las ecuaciones, para cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, ¿vale? Pero veréis que las matrices me ahorran mucho, me lo simplifican, me lo dejan ver mucho mejor y me ahorran trabajo. Y entonces vamos a hacer ese mismo método con matrices. Así que si ya habéis visto ese vídeo y si os sale bien, que debería ser un paso previo, entonces este va a ser bastante sencillo. Y vimos en el método, en el vídeo sobre el rango de una matriz, por qué es importante calcular el rango. Porque vamos a saber realmente para un sistema de ecuaciones si tengo tres ecuaciones sin tres incógnitas y lo puedo resolver, o tengo realmente menos ecuaciones y no voy a poder resolverlo, o si simplemente son incompatibles. Vale, entonces vamos a ver dos casos. Como os dije en el vídeo de los rangos, la mitad de las veces no lo vais a poder ver directamente, entonces tenéis que usar un método. Vamos a empezar con este. Entonces imaginaros que me piden calcular el rango de esta matriz. Siempre advierto lo mismo. Cuidado con matrices, es un tema muy fácil conceptualmente, solo hay que aprenderse métodos, pero consta de un montón de pequeñas operaciones donde puedo cometer errores. Puedo cometer errores al copiar, no sería la primera vez, o sea que siempre revisar que la que os han puesto es la que estáis trabajando. Parece una tontería, pero a todos nos ha pasado. Y luego en cada paso hay muchas sumas, restas, multiplicaciones que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los negativos. Entonces es preferible que en cada paso repaséis a que hagáis todo el ejercicio y resulta que todo el trabajo que hayáis hecho esté mal por una operación. Además de que el método de reducción de Gauss es como escalonado y si fallas en un escalón arriba todo lo demás está mal. Vale, cuidado. Llegar seguros, no hace falta que lleguéis deprisa. La rapidez se coge con la práctica, pero no con saltarse pasos. Es mejor que lo sepáis hacer poco a poco y bien. Vale, entonces, vamos a calcular el rango de la matriz esta A. Para usar el método de Gauss, lo que vamos a hacer es coger una fila o columna como referencia. Normalmente la mejor es poner un 1 arriba. Ahora veréis por qué. Un 1 en el primer elemento, ¿vale? Si, por ejemplo, esto fuera un 3 y yo tuviera la segunda como un 1, recordar que, no, que la matriz no cambia si yo cambio de orden las filas. ¿Por qué? Si esto es un sistema de ecuaciones, a mí me da igual poner el primero primero y el segundo segundo. Se sigue cumpliendo ese sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces, intentar primero dejaroslo bien para que la primera, este elemento, si podéis, sea un 1. Os va a hacer que las operaciones sean más sencillas, ¿vale? Y si además de un 1 tiene un 0 por ahí, bueno, sobre todo lo del 1, claro, dejémoslo así, ¿vale? Entonces, esta ya tiene un 1, lo vamos a dejar así y vamos a operar. Luego, lo que voy a intentar conseguir con el método de Gauss es una matriz diagonal. ¿Cuál es la matriz diagonal? La matriz diagonal es la que tiene ceros debajo de la diagonal, ¿vale? Si esta es la diagonal, la que tiene ceros así, ¿vale? Entonces voy a ir haciendo operaciones para conseguir primero un 0, luego dos ceros, luego tres ceros, bla, 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 ¿vale? Entonces, en cada operación, yo voy a hacer operaciones para cada fila. Está muy bien que vayáis escribiendo en cada paso lo que hacéis, porque luego, cuando acabéis el examen, si no habéis apuntado lo que tenéis que hacer, a lo mejor no os acordáis y no podéis revisarlo bien, pero si lo apuntáis, es muy fácil revisarlo y corregirlo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. La primera fila siempre la dejo igual. Voy a la segunda fila y quiero quitarme este elemento de aquí. Como es un 1, no tengo que multiplicar esta por nada, ¿vale? Sino que ya puedo coger la primera fila menos la segunda. O la segunda menos la primera, me da igual. O hay gente que piensa que multiplicamos esta por menos 1 y se la sumamos. Es lo mismo, ¿vale? Entonces voy a coger primera menos segunda. Y así me acuerdo, ¿vale? Y entonces lo que hago es 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos menos 1 es más 1. 1 menos 1, 0. ¿Vale? Ahora yo podría copiar esta fila y hacer otro paso. Pero bueno, puedo hacer el mismo paso aquí, ¿vale? Entonces, ahora quiero eliminar también este de aquí.
¿Vale? Entonces, como quiero eliminar ese elemento, porque recordad que me tiene que quedar un 0 y luego 2. Entonces yo me tengo que cargar este y me tengo que cargar este. Y luego me cargaré este. ¿Vale? Entonces, como es un 2, yo tengo que multiplicar la de arriba por 2 y restarle la segunda. Entonces voy a hacer 2 por la primera menos la tercera. ¿Vale? Y poniendo esto aquí, yo luego cuando revise puedo calcularlo varias veces. Entonces, 2 menos 2 es 0, 2 menos 1 es 1, 2 por 0 es 0, menos menos 1 es más 1, ¿vale? 2 menos 2 es 0, ¿vale? Y aquí os aconsejo que siempre repaséis las operaciones, no os cuesta nada. Vamos a ver, entonces, 1 menos 1, 0, 1 más 1, 0. 2 menos 2 es 0, 2 menos 1 es 1, más 1, 2 menos 2 es 0, está bien, ¿vale? Si lo hacéis así y repasáis, tardáis 3 segundos y os aseguráis que está bien. Vale, bueno, como veréis, la tercera ya es igual que la segunda. Entonces, aquí vamos a hacer básicamente la segunda menos la tercera. La primera la dejamos igual, la segunda la escribimos igual porque la vamos a usar de referencia y ahora hacemos 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. Vale, esta ahora mismo ha desaparecido. Y debajo de la diagonal aquí ya tengo un 0, no puedo seguir, ya no hay manera de librarme de esto, ¿vale? Entonces, como vemos, esta tercera fila se podía conseguir a partir de las otras dos, era linealmente dependiente. Y linealmente, porque se me ha quedado todo ceros. Y linealmente dependientes, solo hay dos. Entonces, como el rango es el número de filas o columnas linealmente independientes, el rango de esta matriz es 2. ¿Vale? Que como veis, no se puede ver ahí a ojo. Necesito un método para poder sacarlo. ¿Vale? Este es el método de Gauss. Ahora vamos a hacerlo con otra. Vamos a hacer, ejemplo, la matriz B. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 0, 2, 3. ¿Vale? Y ahora, hacerlo vosotros en vuestra cuenta y luego miráis el vídeo, pausáis el vídeo y luego miráis a ver si os sale lo mismo, ¿vale? Entonces, como ya tengo un 1, le voy a hacer 4 veces la primera menos la segunda. 4 por la primera menos la segunda. Escribo igual. 1, 2, 3. 4 menos 4, 0. 8 menos 5, 3. 4 por 3, 12 menos 1, 11. Y aquí ya tengo un 0, no tengo que conseguirlo, así que ya está. ¿Vale? Ahora, quiero librarme de este número de aquí. ¿Vale? Y voy a hacer la segunda por 2, porque quiero conseguir mínimo con múltiplo un 6. 2 por la segunda, ¿vale? Menos 3 por la tercera. Y entonces tengo 1, 2, 3, 0, 3, 11. Dejamos esta igual y ahora hacemos 3 por 0, 0, menos 0, 0, ¿vale? 2 por 0, 0, menos 0, 0. 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, que es justo lo que queríamos, para hacer, eso lo hacemos. 22 menos 9 son 13, perdón. ¿Vale? Ya hemos conseguido debajo de la diagonal ceros, así que ya acabamos. No podemos seguir, hay tres líneas en que ninguna de ellas son todos ceros, por lo tanto hay tres filas linealmente independientes y el rango de B es 3. ¿Vale? Como veis, calcular el rango de una matriz por el método de Gauss es muy sencillo, si tienes cuidado de ir paso a paso y revisar las operaciones, ¿vale? Y si ya habéis hecho cómo hacerlo el sistema de ecuaciones lineales, también es realmente sencillo. En el siguiente vídeo os enseñaremos a resolver esto mismo con las mismas matrices por determinantes, porque a veces os lo piden, incluso a veces es más rápido.